buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. En este caso, el Skin Club y su nuevo evento que acaba de lanzarse. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Bienvenidos, chicos y chicas, a Crypto, el nuevo evento de Skin Club. Primero, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Aquí tenéis al último ganador. Y por último, vamos a ver cómo se puede depositar. Tenemos G2A Pay, que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tarjetas, regalo, con las cuales canjeamos el código. Y se puede pagar con PayPal, PaySafeCard y Kingwin. Y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, vamos al lío. Estas son las cajas gratuitas. Me voy de aquí. Bienvenidos a las nuevas cajas de evento. Truco o skin. Vamos a abrir esas tres cajas buscando cuál es la mejor. Como siempre, cuando hay un nuevo evento, pruebo cada una de las cajas y os invito a pues enseñaros cuál es la que mejor me ha funcionado. Empezamos con la primera, chicos y chicas. Recordamos que hemos puesto 13 dólares en cada una. Hay dos armas que nos han ido bien. Vamos a ir a por más. Venga, va. Quiero cosillas, quiero skins, pero vamos, para hacer un upgrade, para conseguir un cuchillardo. Ay, Dios mío, qué estampada. Porque estas tres son las malas, no estas cuatro. A ver, por lo que veo, esta caja no está del todo mal. Claro, si esquivas estos porcentajes, de mi punto de vista, vamos a ver. Las USP son caca, las Glocks son las buenas, chicos y chicas. Mira, me dan 6 dólares. Oye, pues voy a canjear todo lo que me han dado. Que es que antes, chicos y chicas, he estado probando el evento también. Y la verdad es que no me ha ido del todo mal y he conseguido muchos regalos. Os recuerdo que cuando empieza un nuevo evento tenéis que abrir muchas cajas, chicos y chicas, porque os dan mazo balance gratis, skins gratis, cajas gratis. Así que darle un try, darle una oportunidad. Vale, vamos a abrir esta caja de 25 dólares, chicos y chicas, buscando la Masterpiece, buscando la MP9. Oye, si me toca una USP kill confirme sería sensacional. De momento, chicos y chicas, la cosa no empieza muy bien. De hecho, ninguna de las tres cajas nos ha dado beneficios. Así que vamos a probar otra vez. A ver si ha sido un caso aislado. A ver si esta caja en verdad es bastante mala. Que tiene pinta, Esta caja no me está gustando nada. De nuevo, tres cajas que no me han dado beneficio. El anterior ha habido varias que sí, pero esta la verdad es que no está saliendo del todo bien. Último bueno. ¡Oh! ¡Hola! Un 1 por 0,235. Nada. Y la estaba poniendo a parir, chicos y chicas. Y la estaba poniendo a parir. Madre del amor hermoso. Oye, vamos a la de 75 dólares, chicos y chicas. Vamos a ver. Como veis, aquí me ha tocado antes el AVP, pero no me han tocado guantes, no me ha tocado Deagle, no me ha tocado nada del estilo. De nuevo, AVP. El problema de esta caja, por cierto, me acaban de dar una skin de Fight 7 totalmente gratis. El problema que tiene esta caja, de mi punto de vista, chicos y chicas, es que como palmes vas a palmar gordo, ¿eh? O sea, esta caja es muy, muy, muy dura. Venga, vamos a probar el segundo intento. A ver si me da algo. Bueno, el AVP, si da esta track, está bien. 84 dólares. He ganado dinero en una. Vamos a darle, no sé cuánto balance me queda en verdad. Me queda nada. Este es el último intento. También hay una caja de 100 dólares nueva de youtubers que me gustaría probar. Pero claro, no sé si me va a dar el balance. Tenemos 73, 73 y 36. Pues fijaros, perfecto. Vale. Tenemos 130 dólares. A lo mejor. Voy a ver, chicos y chicas, si... a ver, ¿puedo vender esta, que es la que me han dado gratis? A ver si me da para 200 dólares con esto, ¿vale? Voy a vender esto. A ver, yo creo que sí me va a dar. Pero de sobrísima me debería dar. ¿Vale? 300 dólares, perfecto. Incluso me da para 3, chicos y chicas. Así que vamos a probar. Es esta de aquí, CSGO Mercy. No sé qué streamer es, qué youtuber es, pero oye, si me das algo de lo que hay aquí sería sensacional. Venga, va. De momento, USP, Factory News. 60 dólares, 48. Bajo la segunda.
Es que los porcentajes tienen que ser muy difíciles porque fijaros lo que hay. O sea, hay barbaridades que eso hace que aumente mucho el valor de la caja y que el resto me... Factory New, más de lo mismo. 35, perfecto. No está en una caja gratis. Tercera y última oportunidad, pero de momento es la decepción en caja. $100, nah, esta caja no la abráis ni de coña, chicos y chicas. Desde mi punto de vista, esta y esta, guay. Esta, no, es que no me ha dado nada. Mirad, tengo una gratuita. Vamos a darle a la gratuita. Pero, hostia, la segunda, ¿eh? Qué grata sorpresa, chicos y chicas, ha sido esa USP. Y vamos a intentar, por supuesto, sacar el... Oh, esta track, algo, $15, mira. Hemos ganado dinero. Vamos a intentar sacar un cuchillito para vosotros, como siempre. Así que vamos a darle caña. Tenemos que... vale. Vamos a ver qué cuchillo podemos sacar. Si le doy a 1,5, ¿qué sale? Hostias, un cazador, Un cazador no estaría nada mal. Hace bastante que no sorteo un cazador. No es un cuchillo que personalmente yo utilizo mucho, pero sé que a muchos de vosotros os gusta. Así que, chicos y chicas, lo conseguimos. Este va a ser vuestro sorteazo. Este pedazo de cuchillo para la gente que deposite con el enlace que hay en la descripción. El cuchillo ya está enviándose, así que lo prometido es deuda, chicos y chicas. Bueno, voy a hacer un par de por 10, porque creo que me da para un par. Vamos a la izquierda, venga, va. Vamos a ver si tenemos suerte con esto. No vamos a despedir el vídeo, pero os recuerdo que el cuchillo, vais a ver cómo lo recibo. El primero ha sido Rana, chicos y chicas. Me mola hacer estas cosas últimamente, tío, porque cuando suena la flauta, de hecho, acabé el vídeo de la semana pasada y me salió el último por 10 y me quería morir justo cuando acabo el vídeo, tío. Venga, va. Oye, un M9 sería sensacional. A la derecha, iba a hacer a la izquierda, pero oye, si ha salido a la derecha, a lo mejor es por algo. A lo mejor el destino me quiere decir algo, que me va a comer una buena porunga. Eso es lo que me quería decir el destino. Ok, pues vamos a ver, chicos y chicas, si hemos recibido el cuchillo, que me da que sí. Aquí lo tenemos, chicos y chicas. Aquí tenéis el cazador, que va a ser para uno de vosotros. Y con esto acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. I do it again.